nuevo video de Minion War. Este libro que tengo en mi mano izquierda es un diario que yo escribí. Y habla sobre mis aventuras de niño, desde que conocí a Caca y su Caca Niño y a su familia. Comienza con la lectura. Quiero regresar mis aventuras que he tenido. He venido con todos mis amigos de Minion, empezando con Caca y su familia. Cuando los conocí, tuvimos nuestras primeras aventuras. En mis primeras aventuras nunca conocí al señor Gato y Puz. Entre ellos Florcita 10 y Wasabi, la novia del buen Maya Aventura, que es lo que me enteré hace mucho tiempo. Otro que no conocí fue a Verino, el amigo de Maya Aventura. Pero yo no veo a Verino como el amigo de Maya Aventura. Lo veo como otra cosa, tal vez como su hermano. Ellos estuvieron poco aquí en Minion World. Posteriormente se fueron a Minecraft para continuar con sus aventuras. Después conocí a más amigos. Los primeros que conocí fue Misra Dragon. Después conocí a Hilda. Me invitaron a su casa y estuvimos platicando de muchas cosas. Después de los tuve más aventuras hasta que escuché la leyenda del coloso antiguo, contada por la misma Hilao. Hasta que finalmente conocí a Hago, el que sería mi futuro amigo en mis misiones siguientes. Cuando conocí a Haku, me atacó. Pensaba que era un espía de fantasma del pasado. Su mensajero más cercano a él, y que en un futuro regreso de vivido me nombraría maestro espiritual de lo que de la creación.
los tomaron prisioneros. Cuando Gustavo se enteró de eso, él y todos sus amigos, incluidos Sakura Yukamoto, Shaoran Liu, Eriole, Hiragisawa, Kerberos, Yues, Pinel, Sun y Nakuro, Akizuki, decidieron ir en su ayuda. Cuando Gustavo enfrentó a Bibi Dong, se enfrentó a Bibi Dong y la venció. Sakura y Shaoran vencieron a Bibi Dong. Descarta Sakura en esa batalla también. Ha venido la señorita Moyo Dayori, quien grabó ese gran momento. Ella misma lo dijo. Sakura le dijo a Tomoyo: no me digas que grabaste esa batalla. Sí, Sakura, y quedó bien. Pudieron ver en el diario, hace referencias a la batalla de Haku con el coloso antiguo y los dragones. Pero todavía habrá una segunda parte de este día, de este diario. Todos esos libros que ven fueron publicados en las diversas áreas donde se crean libros. Y como se muestra en estos murales, se muestra el secreto de la antigua gente de la arena, que se menciona en mi diario. Y si me preguntan, los murales tienen los mismos materiales de las rocas con jeroglíficos. Incluso también estoy aquí. Incluso también transcribí mi diario aquí en Word, en la computadora de la estación de radio. Y como vieron en la parte de arriba, en el área creepypasta, están trabajando. Y dime, Ernesto, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, estoy buscando un libro en la librería de aquí.
todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Mientras voy a